Buenas tardes a todos. Soy Mario Arturo Alonso Vanegas, presidente de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia y también parte del Comité Ejecutivo, miembro activo del Comité Ejecutivo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Motivo de este mensaje es expresarles a todos, a cada uno de ustedes, mi agradecimiento por la participación tan activa y dinámica que existió en este congreso, que ha sido altamente exitoso desde el punto de vista de participación y la calidad de las ponencias. Quiero hacer un agradecimiento especial para Alma Páez y el doctor Jean-Paul Vergara, que es parte del comité organizador de este congreso y quienes han trabajado arduamente para poder establecer las normativas y que la evolución y la secuencia de este congreso fuera todo un éxito. Por otro lado, agradecer también de manera directa a la doctora Helen Cross, nuestra presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia, y también a Francesca Sofía, que es la presidenta del Buró en la representación de todas las personas con epilepsia, de tal manera que se mancomunó tanto el beneficio que tuvo la educación a través de la Liga como el beneficio que tienen los pacientes y que los representa el Buró Internacional. Mi agradecimiento a todos los profesores por su participación activa y por hacer el máximo esfuerzo para que esto quedara plasmado en un evento de alta calidad académica que puede compartir con cualquier evento internacional de otras latitudes. Ha sido todo una fiesta de la epilepsia y esta fiesta seguramente repercutirá en el futuro, en el manejo específico, en la mejoría de la recepción de las personas con epilepsia que tanto requieren que la educación en América Latina se estandarice y así poder brindar una mejor atención. Estoy muy gustoso además de poder expresar que en breve haremos la selección de la próxima sede para nuestro próximo evento que sería 2024. Entonces, subiremos la información una vez que esté determinada cuál es la sede y no me queda más que agradecer nuevamente con todo mi afecto y cariño a todos ustedes por la bonomía, la recepción, a todos los colombianos por el esfuerzo que han hecho, los que han participado de manera tenaz y que han podido ayudar y proyectar no solo en este congreso, sino también este país extraordinario. Muchas gracias, muy amables.